Desde la sede socialista en Albacete han querido mostrar su opinión sobre los nuevos recortes anunciados ayer por el presidente del gobierno. Un recorte de 65.000 millones de euros, el mayor recorte de la historia, apuntaría González, lo cual contrasta enormemente con lo que hace poco decía en campaña electoral el presidente Rajoy. En el que volvió a prometer empleo. Dijo en campaña que para recuperar la confianza y credibilidad de España, la gente tenía que confiar en el Partido Popular y personalmente en Mariano Rajoy. Él prometió que no iba a subir los impuestos y lo primero que hizo fue subir los impuestos, el IRPF. Una persona que hace lo contrario de lo que dice es una mentirosa. En estimaciones del propio gobierno, va a haber más de 600.000 desempleados más en el 2012 por esta reforma laboral. Y otra perla que Rajoy nos deja es la amnistía fiscal. Les voy a perdonar el dinero a los que defraudan. Voy a perdonar el dinero a aquellos que lo han obtenido ilícitamente, solamente van a tener que pagar un 10% y encima van a poder blanquear su dinero. Puede haber Pero uno que gana además, las elecciones, puntualizaría el puede diputado intentar ganar las nacional, elecciones, Mariano pero Rajoy nunca dijo lo en su tiene. día que no tocaría la Y prestación aquí por lo que van a desempleo ni sacar, el que sueldo a lo los sabemos, funcionarios. eran Rajoy ayer nos manifestaciones en toda volvió su a vida. demostrar que está en su línea, que miente, que hace lo contrario de lo que dice. Para intentar ganar las elecciones mintió a toda España. Y además hasta sus propios correligionarios y los propios votantes del Partido Popular están cabreados. Y además también se olvida de que las rentas altas podían contribuir en este momento tan delicado para España. Podían ser solidarios. No hay impuestos para las rentas altas. Y para quitarse responsabilidad, Manuel González apuntaría también que Rajoy le echa la culpa al déficit, a los bancos y a las propias comunidades autónomas, entre otros muchos colectivos. Y ante todo esto, y para desviar la Cuando Rajoy atención de anunciaba esos esta medida recortes, hace los 10 diputados días, y senadores del Partido Popular a nivel toda la nacional bancada del van Partido vendiendo Popular, y destacando que el gobierno recortará un 30% el número de concejales.